Presentación de memoria y balances. La CESPAL va a realizar su Asamblea General Ordinaria la próxima semana e invita a sumarse a toda la comunidad. Novedades judiciales. En diálogo con el fiscal de instrucción de la ciudad, conocemos más detalles de la causa Constantini y de la imputación de un agente policial por violencia familiar. Raíces de nuestra Córdoba es la denominación del tercer concurso literario impulsado por la Caja de Jubilaciones y Retiros de la provincia. El Centro de Jubilados local Fulvio Pagani recepta las inquietudes y a los interesados en participar. Asamblea General Ordinaria se va a concretar el próximo viernes a través de la Asociación Mutual Arroyito, repasando el cierre del ejercicio número 21. Elecciones en la Peña Roberto Mouso. El próximo 30 de abril serán las elecciones de la Peña Boquense de Arroyito. Hablamos con representantes de una de las listas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando la segunda edición de Arroyito Informa en esta jornada, que gracias a Dios hemos tenido el placer de volver a ver el sol sobre nuestra ciudad. Bueno, esperemos que perdure este buen clima. Comenzamos con toda la información que tiene que ver con la ciudad y con una de las principales instituciones de Arroyito. En este caso estamos hablando de la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos, CESPAL, que la próxima semana, precisamente el día 22, estará llevando a cabo su Asamblea General Ordinaria, en donde se van a presentar la memoria y el balance correspondiente al cierre del ejercicio al 31 de diciembre. Estuvimos dialogando con quien es el síndico titular, el señor Alberto Sánchez, que nos decía lo siguiente. Como todos los años, tenemos que cumplir con el estatuto y con las normas que dictan las leyes cooperativas. Entonces, dentro de los 120 días terminado el ejercicio, que es el 31 de diciembre, hay que hacer las asambleas, la asamblea ordinaria. Ya hicimos las asambleas primarias y ahora el martes 26 a las 20 horas en el Club de Abuelo se va a realizar la asamblea ordinaria. Importante recordar que las figuras de los delegados deben sumarse, como así también la comunidad en general, a los fines de interiorizarse acerca de la marcha del CESPAL. Sí, en la asamblea ordinaria participan los delegados que fueron electos en las asambleas primarias de marzo y con voz y voto, que son los que tienen que aprobar el balance, aprobar la memoria y aprobar los candidatos a consejeros que se renuevan, tanto sean consejeros titulares como consejeros suplentes. Las personas que quieran asistir, que no son delegados, lo pueden hacer sin voz y sin voto, pero es lindo que participen porque así se interiorizan de cómo es la marcha de la cooperativa. Aparte hemos convocado a los gerentes de área, cada encargado de área, jefe de área, para que cualquier duda que tenga algún delegado lo podamos contestar con mayor ampliación. Y a los empleados de la cooperativa, por supuesto, están invitados para que participen y se puedan, después puedan evacuar dudas de su puesto de trabajo. Lo que sí también se elige es un síndico suplente este año, que se renueva todos los años, que eso es mandato de la Asamblea, por lo tanto está en el orden del día. No queda más entonces que recordar una vez más el día, el horario y el lugar de la cita. Martes 26 a las 20 horas en el Club de Abuelo, con una hora de tolerancia, comienza la asamblea a partir de las 21 horas, a no ser que esté más del 50% de los delegados anteriormente y se comienza antes. ¿Ya para hacer la revisión del ejercicio número? Ejercicio número 60, memoria y balance del ejercicio número 60. El Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad, el Centro de Jubilados Fulvio Salvador Pagani, a través de la Caja de Retiros y Pensiones de la ciudad de la provincia de Córdoba, lleva adelante el concurso literario denominado Raíces de nuestra Córdoba. Desde precisamente el Centro de Jubilados Fulvio Pagani invitan a todos aquellos socios y no socios que quieran participar, pueden hacerlo retirando las bases y condiciones. Esto es de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, nos hacen invitación los tres,
este es el tercer año consecutivo que lo están dando, se llama Concurso Literario Raíces de Nuestra Córdoba, y nos invitan a nosotros a participar y con la gente, socios o no socios, total se asocian, no hay problema. La condición es que sean mayores de 55 años. Bueno, yo te leo un poco, así queda más claro cómo es lo que... La propuesta que nos hace. Bueno, esto es promover la participación y el desarrollo de actividades socios, recreativas, culturales y educativas en las instituciones adheridas al Espacio ILIA. Nosotros ya hace varios años que estamos adheridos a Espacio ILIA. Somos socios 49, ahora hay 200. Así que es un lindo. Toda la provincia está adherida. Cuando hay reuniones se reúnen, hay 800 personas en las reuniones. Y a la hora de escribir puntualmente, ¿qué es lo que tienen que escribir? Bueno, bases y condiciones. El tercer concurso literario Raíces de Nuestra Córdoba es organizado por la Caja de Jubilaciones, Retiro y Pensiones de Córdoba. A través del Espacio ILIA, dicha institución toma como objetivo brindar servicios a los adultos mayores de la provincia de Córdoba y la promoción cultural. Cada actividad puesta en marcha se realiza desde un enfoque integral y de derechos. El concurso se realizará en la provincia de Córdoba, Argentina. Pueden participar del mismo todos los adultos mayores de 55 años de edad que integren el Espacio ILIA por medio de su sede, o sea, la sede nuestra sería por centro, medio del centro jubilado nuestro. Es condición necesaria para participar del concurso literario cumplir las siguientes pautas. Consigna: elaborar una historia autorreferencial, narrada en primera persona, que relate sobre aspectos de su descendencia familiar y ciudadana, de cómo han iniciado en su vida los modismos, cómo han incidido en su vida los modismos de usos y costumbres implicados en ella. Por consiguiente, su narración literaria debe reflejar experiencias, acontecimientos, hechos, anécdotas que rememoren y resignifiquen las raíces de su vida, que hacen en suma la historia cordobesa. Sin lugar a dudas, para después también participar con otras localidades del interior. Sí, participa toda la provincia. Nosotros del departamento participan todas las sedes que están adheridas al Espacio ILIA. Y aparte, toda la provincia. Acá tenemos la ficha de postulación, que una vez completa, la enviamos nosotros a la caja. O sea, una vez que ellos la hagan, nosotros tenemos que hacer por computación y mandarla por computación. Complementando con los requisitos técnicos, sí. Recordar la fecha límite que tienen para la presentación del escrito. Las producciones literarias que se postulen para concursar tendrán tiempo de presentación desde el 2 del 5 del 16 hasta el 27 del 5. Cada institución adherida al Espacio ILIA como su sede y su sede podrán participar presentando hasta 5 historias autorreferenciales. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Capacitación de delegados escolares de UPC y visita de vocal de junta de clasificación para firma de agregados de antecedentes. Por ello se invita a todos los delegados escolares de UPC a la reunión del día 20 de abril a la hora 9:30 en la sede de la subdelegación Arroyito, en Casa de la Cultura, sito en General Paz 1010, aula 2. Esto es organizado por secretarías gremiales de nivel inicial y primario, de nivel medio, especial y superior de institutos privados de enseñanza. Se espera a todos los delegados escolares a concurrir y se recuerda que pueden solicitar la licencia gremial. El mismo día 20 de abril va a visitar las instalaciones de la subdelegación un vocal de la Junta de Clasificación que recibirá y firmará agregados de antecedentes de docentes afiliados y no afiliados. Bueno, muy bien, una invitación. Los miembros del subconsejo de pastoral de la Iglesia de San José invitan a participar de la misa y procesión en honor a nuestro patrono San José, que será presidida por el obispo Sergio Buenanueva el domingo 1 de mayo a la hora 10. Agradecemos esta invitación. Bueno, cambiando de tema, recordamos que continúan las asambleas del Sindicato de Luz y Fuerza. Desde la jornada de martes va a permitir estas asambleas que duran 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta la hora 13,
mañana miércoles y el jueves inclusive. Se van a mantener estas asambleas, como dijimos, asambleas del personal de la cooperativa, de 10 a 13 horas, resintiendo de alguna manera la atención de los empleados del área de administración y de las redes eléctricas de los ESPAL, por lo cual se ruega tomar los recaudos necesarios. Pausa, ya venimos con más Rollito Informa. En instantes, en el próximo bloque, el próximo viernes 22 de abril, se va a llevar a cabo una nueva Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutual Arroyito. Su presidente invita a sus socios a concurrir. Esta casa la construí para que nuestra familia sea feliz. Aquí les enseñamos el amor y el respeto para que sean hombres de bien. Pero en cada casa hay secretos. Cuando los 5 fueron adoptados, los crié como si fuesen sangre de mi sangre. Pero tengo una hija a la que llamé Paula. Aquí la única heredera soy yo. No le falta el respeto a la memoria de nuestro padre. Los herederos del mundo. En CESPAL te brindamos los servicios que vos necesitas y que la ciudad necesita. Energía eléctrica. Redes cloacales. Servicios sociales. Obras públicas. Internet, telefonía, televisión por cable y televisión digital HD. La CESPAL trabaja día a día para brindar los mejores servicios y la mejor calidad, pensando en el futuro de nuestra ciudad. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Que tu hijo vaya impecable a clases con la promo Gran Lavado del Gran Bazar. Lavarropa Dregan Excellent Blue de contado 6.999 pesos o con los créditos personales sin sorpresas en 14 cuotas de 699 pesos con 90 y te bonificamos una cuota. Incluye flete y conexión en el domicilio. Cuotas fijas sin sorpresas para todos y lo podés hacer solo con tu DNI. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Soy Gladys Ellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251, teléfono 451-220.
Museo Veo Juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calcitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. Moreno Comisiones, trámites, encomiendas, oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323, oficina en Córdoba, Félix Frías 924, Barrio Pueyrredón. Salidas diarias de lunes a viernes, Arroyito Córdoba, Córdoba Arroyito, teléfono 03576-1552-9494, 1541-0877. Bienvenido otoño y bienvenidas las promos espectaculares de Vidal Hogar. Calefactor Coppens de 3.000 kilocalorías sin salida y con válvula de seguridad en 20 cuotas de 157 pesos con 35 con tarjeta cordobesa. Y recordá que con tu compra sumas puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Regional Arroyito, estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito, cuidando tu futuro. Este viernes 22 de abril se va a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutual de Arroyito, AMAP. Bueno, para que todos aquellos asociados interesados en participar puedan hacerlo. Más detalle nos brinda y hace la invitación correspondiente quien es el presidente de esta institución mutual, el señor Carlos Francisco. Estamos... Asociación Mutual Arroyito, el 31 de diciembre del 2015 cerró el ejercicio número 21 y el día 22, ahora de abril, a las 20:30 horas en el Salón de Bomberos Voluntarios tenemos la asamblea. Bueno, y en dicha asamblea, ¿quién puede participar? Todos los socios que deseen acompañarnos, bienvenido a ser. Ya que estamos por este medio, quiero invitarlo. Quien no se haya registrado todavía en nuestra sede, le pido que si tienen interés en participar, que se registren. Únicamente es por, el registro es para la organización nada más, no es por otra cosa. También pueden participar sin registrarse, pero por ahí nos puede desbordar la gente. Entonces por organización sería bueno que se anoten, entonces uno más o menos está conociendo qué cantidad de socios estarían participando. En un ejercicio número 21, como usted bien lo informó, Carlos, ¿qué evaluación le merece también cómo han sido estos últimos meses para la Asociación Mutual? Mire, hace varios años que ya estoy, hace del 2007 que estoy en la institución y todos los ejercicios, por suerte, han sido buenos y también este pasa a ser bueno. A pesar de todos los momentos económicos que vivió el país, la institución siguió creciendo y le siguió yendo bien. Y cuando yo digo que le sigue yendo bien a la institución y por ende, por eso también, por ello reflejamos en la comunidad donde estamos, con donaciones importantes, como por ejemplo el hospital, con obras, el de la calle Sarmiento,
el nuevo panteón que se está haciendo en el cementerio. Digamos, la utilidad que estamos teniendo la estamos volcando a inversiones para que la gente, digamos, la gente tiene que valorar eso. Yo creo que acá nadie se queda con nada, sino que todo va reflejado a la comunidad para que, ¿qué es lo que necesitamos? Hacemos cosas que queremos, que creemos a nuestro en nuestro consejo que son cosas necesarias. Por ejemplo, en el cementerio hoy sabemos que hay faltante de nichos, y bueno, este es un medio más para quien los necesite, lo tenga disponibilidad. Lo del edificio en la zona céntrica es, me parece que seguir dándole un avance a Rollito en que no haya baldío y que haya edificios de jerarquía y de calidad, y eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Gran Bazar, más servicio, más confianza. Vamos a recordar los precios de los principales cereales: sorgo 1.900 pesos la tonelada, el trigo 2.300 pesos. Tanto que las oleaginosas, maíz 2.515 pesos por tonelada, girasol 4.100, la soja 3.460 pesos la tonelada. Hablamos ahora de las monedas extranjeras más importantes, es el caso del dólar, 14 pesos para la compra, 14.40 para la venta. El euro, 16.30 para la compra, 17.50 para la venta. Son datos del Banco de la Nación Argentina. Bueno, muy bien, para todos los interesados, la CESPAL ha llamado a concurso de precios para el servicio de lavada de lavado de vehículos de la flota automotor que componen CESPAL, Tecasa y CESCOM. Los interesados podrán retirar las ofertas en sobres cerrados hasta el día 12, el día viernes 22 de abril, en la oficina de compras. La recepción de ofertas, entonces, será el día viernes 22 de abril a la hora 12 en las oficinas de compras de CESPAL. Apertura de los sobres con las ofertas el mismo viernes 22 a la hora 12.15 también en la oficina de compras de la CESPAL. Importante, quien resulte adjudicado previo a la entrada en vigencia del contrato y vinculante deberá presentar seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes personales. Bien, los interesados podrán retirar las bases de condiciones en la oficina de compras de la CESPAL. Pausa, ya venimos. En instantes, en el próximo bloque, estuvimos hablando con el fiscal de nuestra ciudad. Conocemos más detalles acerca de la causa Constantini y de la imputación de un agente policial de nuestra ciudad por una denuncia de violencia familiar. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciancia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700 mil pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. Que tu hijo vaya impecable a clases con la promo Gran Lavado del Gran Bazar.
Lavarropa Dregan Excellent Blue, de contado 6.999 pesos. O con los créditos personales sin sorpresas, en 14 cuotas de 699 pesos con 90. Y te bonificamos una cuota. Incluye flete y conexión en el domicilio. Cuotas fijas sin sorpresas para todos. Y lo podés hacer solo con tu DNI. Gran Bazar, más servicio, más confianza. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, trisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores. Mamás, llegó la nueva promo de Pampers. Con solo dos paquetes de cualquier Pampers más 20 pesos, te llevas un juguete chico de regalo. Canjealos en las Full IPF adheridas de todo el país. Pampers, amor, sueños y juegos. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Televisor LED Smart TV de 40 pulgadas Philips Full HD con teclado QWERTY. Llévalo a solo 9.999 pesos o en 12 cuotas sin interés de 1.084 pesos con 25. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Es mi tarjeta que me da servicio y confianza día a día. Más beneficios y seriedad, en la región no hay nada igual. Es mi tarjeta Amiga Plus, como una amiga de confianza. Siempre conmigo, nunca falta, concretando ilusiones. A sus asociados nos da mucho más. Es tarjeta Amiga Plus. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, Establecimiento Educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Mundo Bebé. Tiene juguetes para todas las edades. Cochecitos y andadores. Línea lactancia. Butacas y sillitas para comer. Triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Mantén patios y jardines desmalezados y libres de recipientes y objetos donde pueda acumularse agua. Cualquier recipiente que se encuentre al aire libre debe colocarse boca abajo. Evitar floreros y, en caso de tenerlos, cambiar frecuentemente el agua y limpiar las paredes del recipiente con un cepillo, al igual que con los bebederos de animales. Evitar las picaduras de mosquitos con repelentes y tabletas. Cubrir cunas y cochecitos con telas mosquiteras.
conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¡Te lo vas a perder! El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? Bien, comenzamos este tercer bloque hablando de lo que hace al ámbito institucional, vinculado también con lo deportivo, porque estamos hablando de Boca Juniors y su peña aquí en nuestra ciudad, la peña boquense denominada Roberto Pouso, tendrá sus elecciones de autoridades el próximo 30 de abril. En La Puja hay dos listas, representantes de una de ellas pidieron nuestras cámaras, bueno, para invitar a todos los socios a participar de esta contienda electoral. Bueno, Diego, contanos un poco por qué el motivo de la reunión, qué están tratando hoy. Bueno, buenas noches. Soy actualmente el tesorero de la peña. A futuro tenemos que un cambio, tiene que darse en la peña. Y hoy nos están acompañando presidente de San Francisco, Leonardo Raceto, presidente de Devoto, Gustavo Ciola, y Diego Garavale, que hoy en día es un dirigente más de nuestro Boca, y nos está acompañando, fortaleciendo un poco la Ruta 19, que hace rato que la venimos haciendo trabajo juntos, queremos esa unión entre las tres peñas o las que se puedan sumar, para fortalecernos un poco, hablando un poco esta noche de temas, de viajes, de lo que podamos hacer socialmente en conjunto. Con esto de las inundaciones se podría hacer algo tranquilamente. Y bueno, fortaleciendo este grupo que ya hace rato está trabajando. Bueno, es importante lo que remarcaba, ¿no? El hecho de trabajar todas las peñas en conjunto, realizando eventos sociales, además de disfrutar de lo que es el hinche de Boca, ir a la cancha y todo lo demás. Sí, la verdad que Diego con su gente ha trabajado muy bien siempre. Es quien le ha dado impulso a Rollito, los que conocemos. Lo que pasa aquí, sabemos que el trabajo viene de parte de él y de su gente que lo acompaña. Nosotros vemos en él una persona potable para esto, una persona que está, bueno, es una buena persona. A partir de ahí ya sabemos que se pueden llegar a concretar muchas cosas. Y bueno, él nombraba la Ruta 19, es una ruta donde comprende Devoto, San Francisco, Arroyito, también Carlos Pellegrini, que está en la provincia de Santa Fe. Y bueno, nos ayudamos. Viajamos, tenemos la chance de armar un colectivo, que es algo más importante que a lo mejor que vayamos por nuestra cuenta en una tráfico, en un minibús. Y después somos solidarios siempre, ¿no? Nos vamos dando una mano en distintas necesidades que suelen suceder. Diego, te preguntamos por este proceso eleccionario, este proceso de cambio que está viviendo la peña. ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Cuándo se tienen que presentar los padrones? ¿Cómo son los tiempos legales? Bueno, el día 15 de abril se presenta el padrón, junto con las dos listas postulantes. La nuestra ya está bien conformada, está firme. Y el día 30 de abril son las votaciones en Castro Barros y 25 de mayo, desde las 17 horas hasta las 20. Bueno, espero que la gente pueda tomar un poco de conciencia, que tenga un poco de memoria de todo lo que se hizo en la peña anteriormente, para que a futuro podamos corregir entre todos para una peña mejor, mucho mejor. ¿A dónde se van a exhibir los padrones? Bueno, los padrones se van a presentar en la peña. Como nosotros no tenemos sede, serán presentados en el lugar que hoy figura, que es Mitre 562, creo que es la dirección. Bueno, ¿se le va a hacer llegar el socio todo esto? Sí, seguro. Lo importante, como Diego decía, que el socio participe, que no tenga miedo. Si por ahí todo cambio genera algún miedo, que se animen a cambiar, que realmente hay gente con trabajo, con dedicación, con honestidad y que está respaldada por toda la zona. En diálogo con el doctor José
José Argüello, quien es el fiscal de instrucción de nuestra ciudad. Conocimos más detalles de la reciente indagatoria del único imputado de la causa Constantini, nos referimos a Marino Sampo. Además también, hablando de otros temas vinculados al ámbito judicial, nos dio a conocer acerca de la imputación de un agente policial de nuestra ciudad por violencia doméstica, violencia familiar. Esto nos dice. Bien, se le receptó declaración como imputado por el hecho que ustedes ya conocen. Por el momento se abstuvo de prestar declaración, se le informó de la prueba existente en su contra y en los próximos 20 días voy a resolverle la situación legal. ¿Se mantiene el secreto del sumario como usted bien nos había informado en alguna oportunidad? La semana que viene ya se levanta el secreto del sumario. Siguiendo con otro tipo de causas, acerca de un oficial, de nuestra ciudad que tiene una denuncia por situación de violencia doméstica, ¿esto es así? ¿Qué información nos puede dar al respecto? Sí, efectivamente, es una denuncia que fue realizada en la ciudad de Córdoba por un familiar, una amiga de esta persona, en contra del funcionario policial Marco Silva. Recibimos esa denuncia e inmediatamente nos abocamos a la investigación, pudimos constatar efectivamente que la persona, la ex mujer de Marco Silva tenía lesiones de consideración, por lo cual fue imputado por el delito de lesiones leves calificadas. También ha quedado en situación pasiva y se le ha quitado el arma reglamentaria. De allí en más, ¿cuáles serán los pasos a seguir en esa investigación? Como todas las causas de violencia familiar y que está en contra precisamente de una mujer o expareja, la situación es comprometida, por lo tanto vamos a instruir la causa y seguir hasta las últimas consecuencias, porque les recuerdo que el Estado argentino ha firmado un convenio, la Convención do Belém do Pará, que es obligación de todos los estados prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el seno de la familia. Motivo por el cual estas causas deben llegar sí o sí a juzgamiento, motivo por el cual vamos a concluir y, si corresponde, elevarla a juicio. Esto quiere decir entonces que este efectivo policial ha sido apartado y por tanto no está llevando adelante su actividad en nuestra comunidad. Le corresponde al Tribunal de Conducta. Ellos automáticamente, al conocer de la imputación que yo he ordenado, lo ponen en situación pasiva y con un régimen especial en el cumplimiento de las tareas. Aparte de esta denuncia, ¿hay algún tipo de menores involucrados en la causa? No, es simplemente la violencia y las lesiones que ha provocado en su expareja. Bueno, muy bien, antes de la última pausa, informamos que el Club de Abuelos ofrece a partir del pasado 14 de abril nuevos talleres, tal es el caso de Ritmos Latinos a cargo de Ariel Bravo, que se lleva a cabo los días martes a la hora 21 y viernes a la hora 14. También se lleva a cabo el taller de folclore a cargo de Natalia Molineri, los días lunes de 18 a 20 horas. Gimnasia para adultos mayores a cargo de Sebastián Parmigiani, los martes de 18:15 y jueves a partir de la hora 17:45. Para más información podrán acercarse al Club de Abuelos. Y a propósito, se va a llevar a cabo una gran cena baile que está siendo programada próximamente para las futuras celebraciones que tiene a cabo durante este año el Club de Abuelos. Así que estar presentes en esta invitación próxima de esta institución. Bueno, vamos a hacer aquí la última pausa, ya ven. En instantes, un grupo de amigos de la clase 1936 invitan a todos los vecinos de la misma edad a sumarse en la organización de una gran fiesta que se va a llevar a cabo celebrando los 80 años. En CESPAL te brindamos los servicios que vos necesitas y que la ciudad necesita. Energía eléctrica. Redes cloacales.
Servicios sociales. Obras públicas. Internet, telefonía. Televisión por cable y televisión digital HD. La CESPAL trabaja día a día para brindar los mejores servicios y la mejor calidad, pensando en el futuro de nuestra ciudad. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. El 11 de abril comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Celular libre PGH Joy con pantalla de 5 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles y apto para red 4G. De regalo, botón selfie. Llévalo a solo 3.999 pesos. O con cordobesa en 20 cuotas sin interés de 249 pesos con 90. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bienvenido otoño y bienvenidas las promos espectaculares de Vidal Hogar. Televisor Ken Brown LED Smart 24 pulgadas, especial para usar como monitor para tu PC. En 20 cuotas de 266 pesos con 30 con tarjeta cordobesa. Y recordá que con tu compra sumas puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. ¡Te lo vas a perder! El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciancia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700 mil pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial, demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore.
Un grupo de vecinos de nuestra ciudad, de la clase 1936, han decidido juntarse y celebrar sus 80 años de vida. Por eso es que invitan a todos aquellos de la misma clase que deseen participar. Bueno, nosotros somos dos del grupo de la clase 36, que en este año que vamos a cumplir 80 años. Ya algunos han cumplido y otros estamos en eso. Entonces queremos hacer una convocatoria a toda la gente de esa clase, el 36, tanto sean hombres, mujeres, todos los que estén dentro de la clase, que si lleguen o que los llamen por teléfono, nosotros les dejaríamos el teléfono para ver si podemos organizar entre todos una fiesta para festejar los 80 años. Bien, ¿a dónde se tiene que dirigir la gente? ¿A qué dirección? Bueno, la gente puede dirigirse al domicilio de nosotros. Nosotros estamos medio pegados. Ahí estamos en Ilía, bueno, muchos saben, estamos en Ilía, el 313 y 333. Y bueno, yo tengo el teléfono 15-46-38-94. Para que el que me quiera llamar por teléfono, para a ver si de ahí hacemos ya una reunión, para poder convocarlos bien para hacer una reunión. Bien, ¿y de quién nace esta idea? ¿Cómo surge? Bueno, la idea, conversando con él, por supuesto, yo había cumplido con los 80 ya, cumplí en febrero, y entonces decía, sería lindo, me decía él, que hiciéramos, los juntáramos para 4, 5 o 10, los que seamos más o menos cercanos, que conozcamos amigos ya de eso, que hemos ido al colegio juntos, hemos hecho servicio militar juntos, y ahora ya estamos comiendo los 80, vamos a hacer una fiesta entre todos. Y así fue la idea que arrancamos nosotros, ¿viste? Los dos, conversamos con uno, con otro, dice que sí, que estaría lindo de hacer así, ¿viste? Tenemos varios ya muchachos de la clase que están dispuestos también con nosotros para hacer eso, una misa, un recordatorio, una placa para poner en el cementerio, justo en la fecha que organicemos la fiesta, ¿viste? Bueno, entonces están todos invitados, los de su clase. Todos los de la clase, como le digo, tanto sean hombres, mujeres, todos. Hay mucha gente que han venido de afuera, que nosotros no los conocemos. De ahí viene la intención de invitarlos así, porque esa gente nosotros no la conocemos. Entonces quisiéramos que se lleguen, pues somos la misma clase, estamos en el mismo tema ya. Y un momento para celebrar. Y creo que es uno de los momentos, espero que los queden muchos momentos, pero hay que aprovechar lo que hay. Información para jubilados, pensionados, haberes que no superan la suma de 4.884 pesos en la jornada de este martes 19 de abril. Han comenzado a cobrar los beneficiarios cuyo número de documento o la terminación del documento es el número 7. Mañana 20 de abril lo va a hacer la terminación 8 y el 21 de abril la terminación 9. El PAMI informa acerca de la libre elección de prestador. Los afiliados al instituto podrán acceder a la libre elección de prestadores correspondientes a su jurisdicción cada 6 meses desde el momento de la elección, contemplando hasta 2 solicitudes de cambio por cada módulo prestacional por año. Esta gestión se podrá realizar en la dependencia PAMI correspondiente a su domicilio en Arroyito, Vélez Arfiel 943, teléfono 421070, y será resuelta en el mismo día de su presentación. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, vamos a conocer cómo va a estar el tiempo para el resto de la semana. El miércoles se va a presentar con nubosidad variable, una mínima de 9 grados y una máxima de 21. Parcialmente soleado y agradable será la jornada de mañana. El día jueves se anticipa cielo completamente despejado, 9 de mínima, 23 de máxima. Y el día viernes, ya lo que va a ser la víspera de un nuevo fin de semana, el cielo también se va a presentar despejado, pleno sol para el día viernes, 15 de mínima, 22 de máxima. Bueno, antes de final, desde la Liga Regional de Fútbol San Francisco, nos informan acerca de la suspensión de los partidos del próximo fin de semana.
ya que no se va a poder contar con la cobertura policial al estar la mayor cantidad de efectivos cubriendo el operativo del Rally Mundial Argentino 2016. Por esas razones que la Liga Regional ha decidido suspender todos los partidos de categorías mayores que debían jugarse el próximo domingo 24 de abril del corriente año. Respecto a los partidos a disputarse el día sábado, el 23 de abril, en las categorías menores, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto de jugar o no jugar. Estaremos al aguardo de cualquier información que emane de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco. Bien, quedan en compañía de la telenovela, una nueva emisión, el segundo capítulo en esta oportunidad, para que ustedes tengan la posibilidad de seguir esta trama de los herederos del monte. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nosotros nos vamos a encontrar a la hora 13 con la primera emisión de Arroyito. Muy buenas noches.